El Presbiterio Cristiano de Guatemala, con la visión de ayudar a la Iglesia cristiana a formar valores y responsabilidades consigo mismos, presenta su programa, Y Dijo Dios. Levántate, Señor de los ejércitos. Es un placer para nosotros poder penetrar sus hogares a través del programa Y Dijo Dios. Y vamos a continuar con nuestro tema de la guerra entre los reinos, pero hoy vamos a trabajar un poquito más sobre cómo prepararnos para ser buenos soldados y para ser buenos guerreros. Creo que es importante que todo cristiano esté preparado para toda buena obra, pero también para toda buena batalla, porque nuestra lucha es fuerte y tenemos que estar preparados. Un ejército no preparado nunca va a vencer. Para ello estamos aquí tres pastores del presbiterio. Está el pastor Edwin Grajeda, conocido por ustedes, pastor de la iglesia Maranata. Tenemos aquí también a Cristian López, pastor en la iglesia Rey Victorioso. Y un servidor de ustedes, Arturo Fernández, también de iglesia Rey Victorioso. Estamos aquí con el propósito de discutir uno de los temas más significativos. Creo que cuando hablamos de la armadura de Dios, que es nuestro tema de hoy, cuando hablamos de la armadura de Dios, creo que corremos un grave peligro los cristianos en confundir la figura por la realidad. Y entonces pensamos que lo que tenemos es un uniforme de soldado y no lo que Dios nos ha dado. Amén. Y yo creo que esto es vital que nosotros lo entendamos, porque nosotros no tenemos por qué estar poniendo cascos ni cosas por el estilo. Es una metáfora muy bonita, pero lo que tenemos que aprender es la realidad, no la figura. Y para ello me gustaría que leamos el pasaje de Efesios 6. De Pablo en Efesios 6:10, para entender de qué se trata este tema de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? En el Señor. ¿Y en el poder de quién? De la fuerza de Él. No en nosotros ni la fuerza nuestra, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura de Dios, no media armadura o un tercio de armadura, no, toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta advertencia de las acechanzas las hizo nuestro Padre Celestial desde Génesis. El pecado está a la puerta y te acecha, el pecado está a la puerta y te codicia, ¿verdad? Las acechanzas del diablo. Y esto es muy importante, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios otra vez, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y algo muy importante, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es muy importante, porque tomar la armadura de Dios es prepararnos para la batalla, pero la oración es la batalla en sí mismo. El arma de nuestra milicia aquí es la oración. Si estamos bien equipados con toda la armadura de Dios que tú mencionabas. Es el poder de Dios. El poder de Dios. Es el poder de Dios. Pero a mí me llama la atención y quisiera que entendamos lo que es una metáfora. La metáfora es la sustitución de una cosa por otra para explicar algo. Ilustrar. O ilustrar algo para nuestro entendimiento. Y por eso Pablo utiliza aquí, de manera metafórica, el uniforme de un soldado romano.
El soldado romano, cuando salía a la batalla, pues tenía su casco, tenía su pechera, tenía su cinturón, tenía sus zapatos especiales de batalla, tenía su escudo, tenía su espada. Pero los cristianos no tenemos ese tipo de armas. Ya hablamos de que nuestra pelea contra el diablo es una pelea de amor. Es el amor de Dios activo. Entonces, a veces yo miro que algunos hacen que en las escuelas, por ejemplo, los niños se pongan su uniforme y se lo quiten y cosas por el estilo. Pero vamos a ver que eso no es cuestión de quitarse y ponerse, porque no, nadie se puede quitar la fe de encima y agarrarla a levantarse. El asunto es que cuando nosotros penetramos a esto, penetramos a una nueva dimensión, y es la dimensión del equipamiento para el ejército del Señor. Un equipamiento que nos hace capaces de enfrentar al enemigo sin la posibilidad de dejarnos someter. Y yo creo que este es un punto bien importante, porque lo que Dios nos está diciendo era: equípate, porque tienes que estar preparado para cuando venga la lucha. Curiosamente, el Nuevo Testamento nos habla de Jesús y no habla de tentaciones de Jesús hasta que se va al desierto. Al desierto. Ahí empiezan las tentaciones de Jesús. Cuando sale del desierto. Sí, y al final. Es decir, primero Dios equipó a Jesús y después viene la batalla. Amén. Y yo creo que este es el punto focal cuando hablamos de armadura. El centro es prepárate. Prepárate. Yo me recuerdo que de joven yo tuve que irme a inscribir al Mariscal Zavala, sí, para ser parte de las reservas, ¿no? Ir a hacer ejercicio los domingos al Campo Marte y todo ese asunto. Pero para ser parte del ejército tienen que recibir un entrenamiento. Exactamente. Para ser parte del ejército de Dios necesito otro entrenamiento. Amén. Ahora, aquí, yo preguntaría, ¿qué importancia tienen los aspectos que toca la armadura de Dios para formar la vida de los cristianos como buenos soldados del ejército del Señor? ¿Qué puedes decirnos? Pues aquí es bien importante porque dice que nos fortalezcamos, nos trae fortaleza, ¿verdad? Y cuando hablo de fortaleza es que la fortaleza es fuerza, ¿verdad? Que derriba cualquier situación que se nos presente, porque dice que nosotros nos tenemos que estar preparados, obviamente todos los días, pero especialmente habla del día malo. Si yo recuerdo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el día malo, ¿verdad? Por ejemplo, para David, a este siervo, fue cuando todas sus familias se puso en contra de él. Y habla la Escritura de que él se fortaleció en el Señor. Incluso escribió muchos salmos, ¿verdad? Y escribió el Salmo 3 cuando dice que huía delante de Absalón, su hijo. Imagínense eso, la persecución, ¿verdad? No solo de sus enemigos, sino de su propio hijo. Y dijo: Salvador mío, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en ti confiaré. Invocaré al Señor, ¿verdad? Y él me salvará de todos mis enemigos. Entonces, es bien difícil asimilar cuando vienen ataques a nuestra vida, porque de alguna manera sucede, ¿verdad? Ataques de enfermedad, ataques a nuestra fe, ataques a nuestro entendimiento y situaciones en las que nosotros realmente solamente con la fortaleza del Señor podemos salir. Entonces, el papel de la armadura juega algo muy importante, ¿verdad? El enemigo viene a atacar, ¿verdad? Lo que representa el casco, ¿verdad? Nuestra salvación, ¿verdad? Con la culpabilidad. Vienen dardos del enemigo, dice que por eso sirve la coraza, ¿verdad? Que vienen los dardos enemigos, ¿verdad? Que la coraza protege nuestros órganos vitales, ¿verdad? Y vienen hacia nuestro corazón, que es el escudo de la fe. El cinturón de la verdad, ¿verdad? Que el cinturón en la figura permitía, ¿verdad? Permitía guardar la ingle de los soldados. Y sostenía, el cinturón de la verdad sostenía la espada.
sea, muchos podemos conocer la palabra, pero si realmente no la sostenemos en la verdad. Y así muchos aspectos, la palabra de Dios y lo que son las sandalias. Dice que las sandalias estaban hechas con tres tipos de cuero y abajo tenían incrustadas las piedras para que ellos no se resbalaran al caminar, ¿verdad? Entonces, para que le hicieran buena tracción. Entonces, cuando Pablo habla de esta figura que es alegórica, ¿verdad?, y que se convierte en lo que decías, en una metáfora, ¿verdad?, habla de un mundo conocido que era el pueblo romano, que eran hombres que eran muy estudiados. Ellos tenían los mejores avances de la tecnología, ¿verdad?, en lo que es la arquitectura y lo que estudia los caminos, la pavimentación y todo. Por eso dice aquel dicho que todos los caminos conducen ¿a qué? A Roma. Sí. Entonces, Pablo se afianza a eso, de que ellos tenían muy bien construida su armadura, algo físico. Pero cuando habla de la palabra, ¿verdad?, habla de algo perfecto para nuestra vida, que no nos va a permitir caer. Sí, creo que la coraza que ilustra aquí el apóstol Pablo nos protege. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. A mí siempre me ha llamado la atención que primero empieza con la coraza de justicia. La coraza protege el cuerpo, pero dice de justicia, que es ser justos. Entonces, no encuentro una relación directa, pero tiene que referirse a mi conducta. ¿Cómo me protejo yo? Con mi coraza. ¿Cómo protejo a los demás? Con mi justicia. Así lo veo yo. Ahora, creo que todas estas ilustraciones que nos da, luego dice el calzado, que es la misión más importante que tiene el Hijo de Dios, proclamar el Evangelio, ir a caminar. Escudo. Para mí es de los más importantes de la coraza. Así como el yelmo nos protege de la mente, el escudo de la fe, ¿para qué me sirve? Para detener todos los dardos de fuego del maligno. Porque el día malo, yo digo que todos los días son buenos, pero el día malo a veces es culpa mía, a veces es culpa del enemigo, pero todos vamos a tener un día malo. Entonces, estar firmes para el día malo. Pero el escudo de la fe, a veces salimos a alguna parte y llevamos el escudo colgando. ¿Y para qué sirve un escudo? Para protegernos, para defendernos, ¿verdad? Entonces, creo que es tan importante porque es para protegernos de los dardos de fuego del maligno. Eso es para mí fundamental. Me recuerdo que en el Antiguo Testamento hay una negociación. Cuando cae parte del pueblo de Israel prisionero y le dicen, ok, lo que vamos a hacer es perdonarle la vida, el equivalente a esto, pero le sacamos el ojo derecho a los soldados. ¿Cuál era la intención? Si llevaban el escudo en la izquierda, con el ojo derecho sin ojo, ya podían ver, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me dice es que el escudo de la fe lo tenemos que llevar siempre en alto, para que ni por los ojos, ni por los oídos, ni por la mente, ni por ningún lado, pueda penetrar un dardo de fuego del maligno contra nosotros. Porque la batalla la perdemos cuando comienza a menguar nuestra fe. Porque el poder que mora en nosotros, para mí es la fe. La fe me hace creer y obedecer a Dios. ¿Y qué quiere lo que quiere? Atacar al enemigo, destruir mi fe. Viene a robar, matar y destruir, viene a hurtar, dice. Hurtar, que es una seducción con engaño, ¿verdad? Hurtar mi fe, no me la arrebata, sino que me va conquistando poco a poco. Y creo que sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los demás partes, porque tiene que ser toda la armadura de Dios la que tenemos que usar, pero yo enfatizo que lo más poderoso es el escudo de la fe y la protección de la mente. Es interesante lo que estás diciendo, porque la fe engloba, yo diría, casi todo lo que es la armadura de Dios. No la romana, sino la de Dios. Sí.
Porque la definición de fe se puede definir en tres palabras: creer, confiar y actuar. Creer, confiar y actuar. Y cuando yo toco esos tres elementos, entonces tengo que entrar, ¿qué es creer? Creer implica aceptar una verdad y transformarla en propia, lo cual se transforma en convicciones personales. Así que si hablamos de nosotros y de nuestro cuerpo humano, la primera cosa que Dios quiere que cambie es mi mente. Amén. Romanos 12:2, ¿verdad? Una mente renovada, una mente nueva. ¿Por qué razón? Ahí es donde ya lo hablamos en un programa, donde se lleva la batalla más grande, en los pensamientos. Ahí es donde nos atacan más fuertemente. Ahí es donde nos ponen las más fuertes mentiras y las más grandes tentaciones. Ahí en nuestra mente se desarrolla toda la gran batalla. Y esa batalla no la podemos ganar si no tenemos muy clara la convicción de lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. La protección de nuestra cabeza, lo hablo en esos términos, no en términos de escudo, sino la protección de nuestros pensamientos y de nuestra cabeza, está en las convicciones profundas que nosotros tengamos. Amén. Mi convicción profunda de que Jesucristo es mi Salvador, eso queda tan grabado fuertemente, tanto en mi mente como en mi corazón, que no hay manera de sacarlo de ahí. Cuando yo tengo esa convicción plena, entonces en el área de mi mente estoy protegido. Pero todavía vienen más cosas. Sí. El problema es serio porque, si recordamos algo que dijimos en algún programa hace tiempo, el sistema visual del cuerpo son los ojos. Del alma es la imaginación. Y del espíritu es la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve todavía, pero que lo voy a tener. Pero cuando hablamos que la imaginación es el sentido de la vista del alma, nos metemos en problemas porque a veces nos echamos unas pensadotas de aquellas tremendas, ¿verdad? Entonces, creamos imágenes, imaginación, que a veces son contra la voluntad de Dios, y un mal pensamiento conduce a una mala acción. Entonces, yo sigo pensando y comparto lo que tú dijiste. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo le creo a Dios, soy todopoderoso porque todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y segundo, nunca voy a dejar caer mi escudo de la fe. Voy bien equipado. Todo me puede faltar menos el escudo de la fe. Y asimilo lo del casco en proteger mi mente. La batalla se pierde en la mente o se gana en la mente. Como decía un pastor que nos acompañó en el programa anterior, decía, vienen los malos pensamientos, no permita que hagan nido en su cabecita, no lo acaricie para que crezca, no lo invite a tomar un cafecito, no, échelo fuera, abórtelo, porque el aborto del mal pensamiento evita que llegue a parir un pecado, y creo que eso es importante. Entonces, hacer uso, aunque sea una metáfora, de todas las recomendaciones de Pablo en cuanto a la armadura de Dios, es un beneficio extraordinario, espiritual y físico, para todos los hijos de Dios. Es que fíjate que si tenemos, una de las cosas claves es cubrir nuestra mente. Amén. Pero hay, ¿cómo se llama la pechera? La coraza. La coraza. La coraza. Ok, la coraza cubre las partes vitales de nuestro cuerpo, es decir, el corazón, los pulmones, el hígado. Ahí hay algo que debemos considerar, porque entran a ese nivel las emociones, los sentimientos, todo lo que es del corazón, ¿verdad? Y en donde nos puede fallar también la historia. Sí, es decir, las emociones nos engañan. La vida no es una vida emocional, aunque todo tiene emoción, no es la emoción la que manda, sino es la razón. Entonces, nosotros debemos proteger
todos nuestros sentimientos y todas nuestras emociones. Sí. Que nos palpite el corazón, todo lo que sea, pero hay que proteger todo eso, porque podemos caer ahí. Has tocado un tema muy importante, el de las emociones, Arturito, porque las emociones siempre hemos dicho que están en el alma, pero hay una emoción que me enoja. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra, ¿verdad? Porque el enojo que no es guiado por el Espíritu Santo se vuelve un arma mortal. Si yo me enojo, paso a ira, y si no puedo controlar mi enojo por el poder del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Ese enojo me puede matar a mí, me da un derrame o me da un infarto, o mi ira me puede inducir a matar a otro. Entonces, las emociones deben ser controladas, y estoy contigo, la coraza, ¿verdad? Y cuando dice de justicia, lo que no quiero que le pase a mi espíritu, a mi cuerpo, no quiero que le pase a los demás, es equivalente a eso, y eso nos va a proteger. Pero creo que el tema de las emociones es de mucha importancia, porque es una reacción humana, que si no es guiada por el Espíritu Santo, es un poder que explota. Así. Es un nivel, yo creo que tenemos que tomarlo en cuenta, es un nivel de protección. Sí. La armadura es protección, pero es ataque también. Y nosotros no podemos quedarnos solo en me cubro. Sí. Me cubro, tengo mi fe puesta aquí y nada va a derribar mi fe en Dios. Pero tengo dos armas. Dentro de este concepto, tengo dos armas de acción. Es decir, no solo me defiendo. Tengo una espada de la palabra, y tengo de la un cinturón. En este caso, ambos son de ataque. Un cinturón es la verdad, una espada, la espada del Espíritu para derrotar todas las acechanzas del diablo. Así se defendió Jesús para las tentaciones, con el poder de la palabra. Escrito está. Sí. Cañonazo. Sí. Dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Sí. ¿Qué nos dices, Cristian? Sí, lo que pasa es que la espada nos repercute a nosotros de que todas las promesas del Señor tienen un propósito. Por ejemplo, cuando yo medito, ¿verdad? En la palabra, ¿verdad? En la palabra de día y de noche. Entonces, de tanto meditar, ¿verdad? Porque es lo que la Escritura dice, ¿verdad? Yo vengo y tengo una visitación de Dios, ¿verdad? Y cuando yo tengo una visitación de Dios, ¿verdad? Empiezo a tener el testimonio de Él, de que todo lo que Él tiene es verdad. Entonces yo empiezo a tener una experiencia, ¿verdad? De que todo lo que el Señor me está hablando a través de su palabra va a ser verdad. Si me dice que yo tengo que conquistar algo, si tengo que ir hacia adelante, yo estoy convencido, ¿verdad?, de que Dios está conmigo a través de su palabra. Entonces, la palabra me da un enfoque visionario, ¿verdad?, de ir hacia adelante, ¿verdad?, porque primero me transforma, ¿verdad?, primero crea un dominio en mí, ¿verdad?, porque dice que es mejor la persona que gobierna su propia alma que el que gobierna una ciudad. Entonces, la palabra me permite conquistar mi territorio, que fue lo contrario que pasó con Adán y Eva. ¿Sí? Que vino Adán, ¿verdad?, que él tenía que someter el mal y no pudo, porque no había todavía dominio dentro de él. Entonces, cuando viene la palabra, viene a repercutir primeramente en mí, para luego yo ser transformado, yo pueda transformar todo lo que viene hacia adelante. Creo que hay que enfatizar otro aspecto que es muy importante. En el versículo 18 decía el apóstol Pablo, orad, orad, orad en todo tiempo y por todo. Creo que como el Señor Jesús le recordó a sus discípulos y a nosotros mismos, dice, yo puedo estar bien equipado como soldado, con toda la armadura de Dios, y si me duermo. Pero ¿qué dijo el Señor? Velad, dar alerta y orad. Y me vino a la mente porque alguna vez escribimos un poema que decía, sentinela alerta, sentinela alerta, ¿verdad? Y creo que el sentinela
Todos somos centinelas, porque estamos en guerra. Y el enemigo no pregunta. El enemigo sí llega. Entonces, orad, velad y orad para que no caigas en tentación. Dios nos llama a eso. Y el estudio de hoy nos enseña a estar preparados para la guerra. Reciban ustedes hoy esa calidad de vida para guardarse en el Señor y poder ser instrumentos de ataque en el nombre de Jesús. Les bendecimos y les veremos en nuestro próximo programa, la semana próxima, a la misma hora. Bendiciones. El Presbiterio Cristiano de Guatemala, con un mensaje bíblico y desafiante para que seamos responsables de la Iglesia y nuestra nación, presentó su programa y dijo Dios. Canal 27. Predicamos la verdad.